Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una nueva emisión. Sigue la sucesión presidencial. Vamos en el día 4, sobre todo de 2 meses y medio que estaremos hablando de estos temas, de este proceso interno en lo particular. Y hoy más noticias. Sobre todo el presidente Obrador habló de este video que se viralizó sobre Claudia Sheinbaum, que le reclama a Alfonso Durazo por estas porras de Marcelo Ebrard que le reclamaron piso parejo en el pasado Consejo Nacional. Hablando del calor político que ya se empieza a sentir en esta sucesión. Mientras también Marcelo Ebrard hace una nueva protesta que pone a girar la cabeza a los dirigentes de Morena. Porque hoy propone Marcelo Ebrard que se tenga una cuenta bancaria específica abierta por parte del partido para financiar los gastos de los recorridos. Originalmente, el partido había dicho que no iba a entregar dinero para esta actividad. Sin embargo, hoy Mario Delgado revela que están analizando esta posibilidad. Sin embargo, también el escándalo viene desde la oposición. Ahí es donde las cosas empiezan a relucir, sobre todo en la manipulación del proceso interno. Y es que resulta que Xochitl Gálvez reveló, confesó, que ya en la Ciudad de México le dijeron que gracias por participar, pero no gracias, no tienes posibilidades de ganar. Le cerraron las puertas y ante este escenario, pues lo que le ofrecieron es que participara en el proceso para la selección del candidato presidencial. Algo que evidentemente tampoco va a poder ganar, pero con lo cual ella busca un premio de consolación. Casi llorando el día de hoy confiesa a estos Xochitl Gálvez porque le dijeron que estaba fuera de la competencia del 2024. Así que les invito a que me acompañen durante los próximos minutos. Vamos a ver cómo está todo esto en los dos lados, en la 4T y en la oposición. Y vamos a arrancar justamente del lado de la Cuarta Transformación. Ayer se viralizó este encuentro entre Claudia Sheinbaum y Alfonso Durazo, en donde Claudia reclama los gritos que recibió por parte de la porra de Marcelo Ebrard al entrar al Consejo Nacional de Morena, en donde dice, ya me cansé en lo que se alcanza a escuchar, a lo que responde a Alfonso Durazo de que no hay excusa, que bueno, que dice nada más a ella, la recibieron con esos gritos de piso parejo, y que bueno, que no se vale. Y que a ella dijo también, cuando llegue la respetan, que es otra de las frases que también circula mucho en esta grabación, que medio se alcanza a entender, así que hay varias interpretaciones. Pero a cuando menos en la parte de fondo, Gerardo Fernández Noroña confirmó que esta fue la causa de la discusión o del reclamo, en lo particular de Claudia Sheinbaum, hacia Alfonso Durazo, que le gritaron, pues, le gritaron y le reclamaron que no había piso parejo. Y es que acuérdense que antes de esta reunión varios gobernadores se habían expresado a favor de Claudia Sheinbaum, que fue lo que provocó también toda esta cascada de reacciones que finalmente se han dado en estas últimas horas. Han aparecido cuentas en redes sociales de ambos bandos tirándose con todo. Han salido políticos de ambos bandos también para justificar la actitud de la jefa de gobierno, la actitud también de la porra de Marcelo Ebrard. En fin, la verdad es que se ha convertido en un tema de polémica importante este video que medio se escucha y dura apenas unos cuantos segundos. Hoy el presidente también habló sobre este tema. Se le preguntó sobre todo por estos reclamos que se le dieron de un aspirante al presidente del Consejo Nacional del Partido, que es el que estaría encargado de supervisar este proceso interno. Y bueno, lo que señaló el presidente fue lo siguiente. Le está con Alfonso Durazo. ¿Haría otro llamado a la unidad? No me puedo meter en eso, pero miren, ya es una temporada, así como la temporada, desgraciadamente, ¿no? Lamentablemente, de calor, va a ser la otra temporada ya. Entonces, del otro calor. Y van a estar saliendo cosas, ¿no? O sea, pero es normal, todo eso es normal. Lo más importante de todo es que haya democracia, que sea el pueblo el que decida, que haya piso parejo, que hagamos historia, todos, que desterremos el dedazo, el tapado, el destape, la cargada, la manipulación en los medios.
la publicidad, ¿cómo sacan dinero los publicistas? Hay hasta un grupo de mercenarios publicistas internacionales. Bueno, pues es parte de lo que comenta el presidente también. Y curiosamente él, aunque decide no hablar sobre el video, pues sí señala que lo que se está buscando y la intención y el objetivo en este proceso es el piso parejo. Esto es de lo más relevante y sobre todo también el esfuerzo que queda demostrado con todas estas acciones que sí generan polémica y un poco más de discusión, de que es un proceso abierto, democrático, no hay un intento de imposición, que eso también es lo que advierte el presidente López Obrador. Y esto lo vamos a contrastar con lo que está sucediendo en la oposición, pero ahorita vamos a terminar en el lado de la cuarta transformación. Bueno, esto es lo que señala el presidente. El otro que aparece implicado en el video es Marcelo Ebrard, porque acusan que son las porras de Marcelo Ebrard las que gritonearon a Claudia Sheinbaum, que provocó esta reacción. Hoy se le preguntó, Marcelo dio una conferencia de prensa hablando sobre también pues, el proceso de sucesión y algunas propuestas para este proceso. Y sobre el video también él aplicó la misma dosis. No voy a opinar, no creo que haga falta. Eso es lo que señaló Marcelo Ebrard y se guardó su opinión. No dijo y no quiso decir absolutamente nada. No se quiso subir a este debate que, insisto, está ahorita muy intenso en las redes sociales, entre cuentas de granjas de redes y entre algunos que otros políticos de estos grupos que se han posicionado, pues uno de un lado a favor de Claudia y otro a favor de los reclamos que hizo la gente, las porras de Marcelo Ebrard. Sin embargo, en medio de todo esto, también lo que tiene que cuidar la Cuarta Transformación y el partido en general es esta embestida legal que se está preparando en contra del proceso y de los aspirantes que se van a registrar a él, en él. Y es que quienes están metidos ya como asesores todopoderosos son los exconsejeros del INE, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Incluso Lorenzo Córdoba escribió una columna en El Universal en donde habla sobre la ilegalidad de este proceso. El proceso para decidir la coordinación de la defensa de Morena es una clara y desvergonzada manera de burlar la ley que establece que las precampañas comienzan hasta la tercera semana de noviembre y así hacer de manera ilegal proselitismo anticipado. En la columna, en todo este texto que escribió, él señala que esta figura que impulsa Morena en este pues, defensor de la Cuarta Transformación no existe en los estatutos y como no existe, pues se lo sacaron de la manga, entonces ellos no pueden justificar todo este proceso. Esto significa, dice, que esto se puede impugnar. Ese es el argumento y ya están trabajando en esto, ya lo tienen bastante analizado. El propio Murayama responde y sigue con el tema. ¿Alguna corcholata renunciaría a su cargo para buscar un puesto de coordinación inexistente? No, obvio, van por la candidatura presidencial. ¿Cómo puede decir eso? Él no puede ponerse en la cabeza de nadie. Cualquiera tiene la aspiración que guste, que desee, así como él tiene la aspiración de ser un achichincle de la oposición, pues nadie se lo cuestiona, adelante. Si eso es a lo que aspiras, adelante. Pero bueno, atente a las consecuencias, que es también lo que le reclama a la ciudadanía. No es problema semántico, es que el gobierno y su partido decidieron violar la ley y punto. Entonces ya están metidos en este tema los exconsejeros del INE, ya las impugnaciones también ya están presentadas, una de Movimiento Ciudadano, ya también el PAN está preparando la suya, argumentando esto, la ilegalidad, la simulación, de que se están adelantando los tiempos de precampaña, exactamente lo que dice Lorenzo Córdoba y Murayama, pero también hay otra parte importante, que es la que también hay que comentar, y ese puede ser, o ese es el que están buscando, sea el flanco débil de todo este proceso. El financiamiento, la lana, ¿cómo se va a pagar todo esto en el transcurso de las próximas semanas? Incluso esto, aunque el PAN se ha atrasado, en esto es en lo que están pensando. Por ejemplo, Kenia López Rabadán, que está a cargo de la elaboración de este documento,
Señaló que, bueno, van a presentarla esta semana su impugnación sobre las bases de actos anticipados de campaña, desvío de recursos y la participación de López Obrador en la sucesión. El tema, pues, de la fiscalización. Y básicamente lo que quieren hacer es colgarse del precedente que quedó en el caso de Félix Salgado Macedonio y de Raúl Morón, en donde, si bien no los pueden quitar por cuestiones de actos anticipados de precampaña, sí los puedan quitar o les puedan arruinar el registro por la fiscalización, por no reportar los gastos debidamente. Y aquí es donde viene este tema. ¿Por qué? Porque en teoría no hay un proceso de precampaña formal, porque las precampañas son hasta finales de año. Y la pregunta es, ¿cómo va a manejarse este tema del dinero? Ahora, esto se ha convertido en un tema gelatinoso porque pues no hay un criterio en la ley. Esto lo tendrá que decidir cada uno de los partidos. Y originalmente se dijo por parte del partido que para evitar la fiscalización no habría dinero de Morena para estos recorridos, para las giras. Pero como quien sabe también que este asunto es un tema polémico, Marcelo Ebrard hoy presentó otra propuesta que está empezando a dar la vuelta a los dirigentes de Morena, porque ya también los puso a pensar sobre esta situación. ¿Qué fue lo que propuso Marcelo Ebrard el día de hoy? Que en esto hay que decirlo, en su estrategia de irse de frente, él está haciendo esto antes que los demás aspirantes. Bueno, ya llegará el momento de los otros aspirantes, pero ahorita él está aprovechando este espacio en lo que se registran los demás hasta el día de mañana viernes. Y Marcelo Ebrard lo que propuso es que se abra una cuenta por parte del partido en donde se tenga ya el conteo de los recursos, se sepa de dónde provienen, además que se establezca un límite de 5,000 pesos por cada donante, ya que es un proceso interno y no es un proceso de campaña, fue lo que dijo Marcelo Ebrard. Esta es la propuesta que él hace. Esto comentó. De 5,000 pesos. Toda vez que se trata de un proceso interno para una posición de carácter partidista, no estamos en una campaña. Es un recorrido, pero los recorridos cuestan. Entonces, por eso tiene que haber transparencia, claridad de cuánto se está gastando y por cuál la vía. Esta medida permitiría garantizar los principios de transparencia, legalidad, austeridad y de imparcialidad que el día de ayer yo firmé y después le di lectura, y así lo harán todas y todos los que se apunten para este recorrido y la encuesta que se llevará a cabo. Al contar con un número de cuenta otorgado por el partido, pues se puede fácilmente identificar cuál es el origen. Y el consentimiento de las militantes o simpatizantes que aporten de acuerdo con la ley general de los partidos políticos fije. Bueno, pues es lo que señala entonces Marcelo Ebrard. Esta es la propuesta que ahora se saca de la manga, que pues también hay que decirlo, es una manzana envenenada, porque ya cuando se tenga este registro, que eso es lo que él propone, si es que se acepta, entonces esto va a abrir un espacio importante también para impugnaciones. Ah, y es que tú dijiste y reportaste, no sé, que gastaste 100,000 pesos, pero acá estoy viendo las lonas, ya las contabilicé, estoy viendo las gorras, estoy viendo las playeras, estoy viendo todo esto por aquí y por allá, y entonces está arriba de lo que tú estás reportando. Yo ya lo calculé, y con esto también se inicia todo un proceso de pleito post encuesta, por decirlo así. Entonces también él está proponiendo esto, que bueno, pues yo creo que como no hay otra propuesta, pues ahora es lo que se estaría convirtiendo en un tema de discusión. Incluso hoy Mario Delgado, que da una conferencia de prensa también, pues para hablar de este y otros temas, se le preguntó por la propuesta de Marcelo Ebrard, señaló que bueno, dijo que se está analizando si el partido mejor da esos recursos. Es decir, que ya eventualmente también estaría cambiando de idea, porque acuérdense ustedes que en un principio dijo que el partido no iba a dar dinero. Pero bueno, independientemente de esto, de la decisión que se haga con el control que se busque tener a los aspirantes, es un tema, y por eso quería comentar primero lo de Lorenzo y lo de Ciro, porque este es un tema que va a analizar la oposición para ver cómo toman el proceso con este asunto de la fiscalización. Es un tema bastante delicado, no solo por la parte política, sino por la parte legal.
Tan delicado es que el propio Marco Cortés, y ahora vámonos a la oposición, también ya refirió que el partido no va a dar un solo peso a los aspirantes de la oposición. ¿Por qué? Porque esto significaría gastar recursos en una actividad en la que no está regulada por la ley, porque aunque ellos estén quejando de que Morena se está adelantando, ellos también van a adelantar su proceso de sucesión antes de que sean las precampañas. Entonces, para que no se tengan estos gastos injustificados, también en el PAN están pensando no dar dinero. Entonces, esto lo están cuidando mucho. Ahora, en el caso del PAN y la oposición, ¿cómo está el tema de la sucesión? Bueno, lo que está haciendo Marco Cortés es que está tratando de combinar dos cosas. Una, imponer a su candidato. Y dos, tratar de engañar a la gente, que es un proceso democrático. Y una de las grandes damnificadas de esto es Xóchitl Gálvez. El día de ayer Marco Cortés destapó a Xóchitl Gálvez ya no para la Ciudad de México, sino para la candidatura presidencial, lo cual sorprendió honestamente porque Xóchitl había dicho e insistido que ella aspiraba a la capital del país. Incluso se reunió con Santiago Taboada para alcanzar un acuerdo de civilidad donde ambos iban a competir para que todo saliera en orden, sin mayor problema, y que el ganador resultara electo candidato. Sin embargo, el día de ayer se da esta revelación, señalando que, ¡ah! Es que están mencionando que Xóchitl Gálvez le interesaba. Yo les confirmo que sí, ya hablé con ella y me dijo que sí le interesa. Así fue como la destapó. Y eso es importante porque esto resultó ser una gran y gigantesca mentira de Marco Cortés. Es un vil mentiroso, porque lo que le dijeron a Xóchitl Gálvez es que le cerraban las puertas en el gobierno de la Ciudad de México, ya no podía aspirar a la capital del país. Bueno, sí podía aspirar, pero no iba a llegar. Y que, bueno, pues si quería, estaba la oportunidad de participar en la elección presidencial o en este proceso interno, que es lo que anunció Marco Cortés. Y es Xóchitl quien lo revela y revela la manera en la que le dieron pues este portazo en la cara, que la mandaron por un tubo, le dijeron gracias por participar, pero no gracias, no te queremos como candidata del PAN. Esto mencionó en entrevista con Ciro. Al día de hoy que te embosquen por ahí, quizá tus propios compañeros. Ese es el tema, Ciro. Y también de repente yo hoy veo caricaturas donde creen que yo pertenezco a la oligarquía. Pues no. La verdad es que el gran tema en la Ciudad de México para no darme la candidatura es pues que no soy parte de esas élites. O sea, nunca he sido parte y pues solita he llegado a muchos lugares. O sea, yo llegué al gabinete por Headhunters. Vengo de un grupo político X. Entonces, ese sí es un problema para mí en la Ciudad de México, lo reconozco. Al día de hoy, a pesar que estoy número uno en todas las encuestas, no hay ninguna garantía que yo sea la candidata a la ciudad tampoco. O sea, sí hay un problema ahí de los partidos. Me están diciendo, te voy a decir concretamente qué me dicen en la ciudad. Me dijeron, a ver, Xóchitl, sí eres competitiva, pero comprende que en igualdad de circunstancias tenemos que optar por alguien de casa. Esa es la... ¿Y que, tú no eres de casa? Pues creo que el mensaje es que no tengo credencial del PAN, nunca he militado en ningún partido político. En igualdad de circunstancias, ¿qué es igualdad de circunstancias? Que ese es el tema que yo pregunto. Y me queda claro porque pues así han sido los partidos. Entonces, si yo te digo, sí quiero la ciudad, estoy convencida que puedo ser la próxima jefa de gobierno y resolver graves problemas de la ciudad, como el del metro de la línea 9. Pues eso es lo que confiesa Xóchitl Gálvez. Así le dijeron en el PAN, ni te metas porque no vas a ser candidata en la Ciudad de México. No eres militante del PAN y no vamos a postular a nadie que no sea militante del PAN. ¿Por qué? Porque ya Jorge Romero y Marco Cortés se habían puesto de acuerdo que el candidato va a ser Santiago Taboada. Así como a nivel nacional, Jorge Romero y Marco Cortés ya se pusieron de acuerdo para que Santiago Krill sea el candidato. Y lo que está haciendo Marco es tratar de simular un proceso en donde se va a dar una participación democrática, en donde será un proceso abierto, pero finalmente ya está todo definido para que llegue una sola persona, que es alguien de casa, Santiago Krill.
es de casa, es militante del PAN y es de este grupo político. Y ahí es donde están capoteando todo esto. Incluso el día de ayer se comprometieron a revisar que existieran elecciones primarias y demás cosas con Claudio X González, porque tienen que simular que hay un proceso democrático cuando ya en el PAN todo está definido. También malas noticias para Lili Téllez, porque Lili tampoco es de casa y tampoco le van a dar la candidatura. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer Lili y Xochitl Gálvez? Bueno, tienen dos opciones: o se rebelan y buscan imponer su fuerza, que es la que presumen tener en las encuestas, o pues terminan negociando un premio de consolación y reelectas como las senadoras que actualmente son, incluso también como diputadas puede ser. En fin, no lo sé, son las dos opciones, pero esa es la gran diferencia entre la 4T y la oposición. En la 4T se busca un proceso realmente democrático, abierto, donde elijan los ciudadanos. Y en la oposición no, siguen con la misma línea de imponer a sus candidatos, creando toda una historia, una mentira, de que allá van a escuchar a la sociedad, cuando esto es completamente falso. Y si no, pregúntele a Xochitl, que ya está fuera de la candidatura de la Ciudad de México. Increíble, pero bueno, ya empiezan ellos mismos a soltar toda la sopa. Yo con esto termino, les agradezco que me hayan acompañado en la emisión y nos vemos a la próxima con mucha más información.